Buenas, corazones míos. Estamos otro día más. Hoy ya estamos a jueves. La verdad que llevamos unos días muy moviditos, en el sentido de que, como va a ser el desfile de la Fuerza Armada aquí en Granada, mira, hay un lío. Pero yo estoy muy contenta porque hay un follón ya para allá, ya para acá. Que si aviones, que si paracaidistas, que si coches, que si para arriba, que si para abajo. Estamos súper guay. Me encanta, me encanta. Esto es una vez en la vida. Vete a saber cuándo nos volverá a tocar. Así que hay que disfrutarlo, todo lo que nos den. Podamos ahí, todo lo que nos ofrezcan, vamos a disfrutarlo. Y a verlo y todo eso. Bueno, deciros. Ayer ya viste que estuvieron ensayando los de los paracaidistas con la bandera. Como ya los de España ya sabéis que es el desfile y hacen, ¿no? Con la bandera, pues estuvieron allí ensayando. Que al final tuvieron que suspenderlo porque cayó una tromba de agua y unos rayos y unos truenos. Tremendo. Y el hombre estaba allá arriba. Yo decía, madre mía, ¿cómo le caigo un rayo a este hombre? Ay, 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 Dios mío, de mi arma. Pero bueno, no tenemos malas noticias. Quiero decir que todo ha ido bien. Y nada, porque cayó buena, buena, ¿eh? Tuvo un rato y luego hasta salió el arco iris y tú que lo estuvimos viendo los niños y yo. Súper bien, la verdad, muy entretenido. Y luego por la noche fue en la Plaza de Toros, fue una exhibición de la Guardia Civil, la Guardia Real, bueno, estuvo maravillosa. Pasa que nosotros los niños tienen exámenes y nosotros no podemos movernos. Tú sabes, porque primero están los estudios, ¿vale? Están los estudios, ellos tenían exámenes hoy, tenían trabajo y es que no se podían mover de aquí. Porque si no íbamos, íbamos a tardar la vida entera, toda la tarde, incluso la noche. Y ellos mismos dijeron que no, que ellos se querían quedar porque tenían que hacer ese trabajo. Estamos ya, nos queda una semana de curso, entre una cosa y otra. Es que ahora el sábado que viene es el sábado de la inauguración del corpus aquí, de la feria de Granada. Así que tenemos toda la semana pues también lista. Y el niño el lunes se me va a Córdoba durante 3 días. Pero bueno, que ahora estamos ya, esto final ya es una locura. Pero muy bien, muy contentos, la verdad. Y Dios quiera que todo salga bien. Y nada, hoy, ¿qué iba a comentaros? Que hoy para comer he hecho lenteja. El niño ha llegado y ya se ha comido un plataco de lenteja porque dice que estaba muy buena y que tiene mucha hambre. Pero que me ha salido muy buena, ¿eh? Ahora lo voy a enseñar. La niña está ya avisando al padre que ya salió, que viene para acá. Que ha estado viendo en el salón la exposición de coches militares y cosas de esas. Ahora lo enseñaré. Dicen que vaya a ver, pero bueno. Ah, que estaba contando que la niña ha estado con el colegio viendo eso del salón, la exposición militar. Y mañana para el niño, hoy le ha tocado a ella. Y dice que trae cositas de allí. Vamos a ver qué trae, ahora lo enseñaré porque ya ha llamado, está ya hablando con el padre diciendo que ya ha salido y que viene para acá. Así que ahora lo veremos. Venga, amores, hasta ahora. Ahí está mi niña. A ver, ¿te han pintado allí? Sí. Ah, ¿te lo han pintado porque allí? Yo me subí un coche a una moto de la Policía Nacional y me la han pintado. Ah, yo decía al niño, mañana cuando vaya que te pinten. La de la Guardia Civil. Ah, la Guardia Civil. Bueno, mira esto lo que ha traído la niña, que le han dado allí. De la UME. De la UME. Mira qué chulo. A ver. Qué bonito. Y ha cogido tres. Y esas dos. ¡Hola! Las tres, son pegatinas. Qué chula. Ay, sabes que está un pelín dobla. Mira, hay un juego de obstáculos, de entrenamiento de la policía y todo eso, y lo he hecho. ¿Sí? Sí, bueno. Esa es la pista americana. Sí, bueno. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído allí? Sí, al bajarme de la moto me da un golpe. A ver, ¿tata? Madre mía, pues poquito te rompe la pierna. Joder. Madre mía, qué dolor. Bueno, pues mira qué chulo que trae mi niña allí de la Fuerza Armada, de la exposición. Hay para vosotros dos. Qué guay. Qué bien. No, que hay más cosas. ¿Hay más cosas? Sí, jubiles. Espérate, que mi niña trae más cosas. Vamos a ver. Esta es para papá y para mamá. Estás comido. ¡Oh! ¡Comino! No. ¡Ostras! ¿Pero te lo daban allí? Sí.
Madre mía, ¿qué me estás contando, Laura? ¡Qué chulo! Y daban también postres, pero no... que ya era la hora de irnos. ¿Ah, qué pone? El ala 70. Ala 79. 79 de la armilla, creo. Ejército del aire, mira. De armilla, creo que es el ala 79. ¡Qué me encanta! Gracias, cariño. Y un montón de fotos. Sí, hemos estado viéndolas. ¿Ha hecho más aparte de la que nos ha mandado? A mí me han dado más que una tanqueta y un... Hoy me encanta todo esto. Me mola, me mola. Me encanta, por Dios. ¡Qué bonito! Gracias, cariño. Oye, este va para mi llavero. Por eso. Este del ejército del aire. Es para ir mañana otra vez y que lo veáis. El niño, si le dan, tú te traes todo lo que te den, te lo traes. Sí. Y si tienes, y puedes coger más. Ahí te puedes subir en un avión también. ¿Y no te has subido? No, en un avión, no, en un helicóptero. ¿Y no te has subido al helicóptero? Una cola que duraba 2 horas. Ah, eso sí. Si es que lo malo de esas cosas. Por eso me da coraje, ¿eh? Lo bueno es que mañana no va a haber tanta gente. ¿Que no? No, es que lo de Motril. Bueno, pero una cosa es los que vayan a Motril que puedan ir y otros que se queden aquí. No sé, habrá muchos que se vayan. Esta noche tenemos que salir. Esta noche el ensayo general. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí. Ay, un calor. ¿Has pasado calor allí? Madre mía. Qué chulo. Muchísimas gracias, Tati. Me ha encantado. Qué bonito. Que ojalá es que vayamos mañana también para que lo veáis. Está chulísimo. Hay un rocódromo también. Pues tiene que ser impresionante. Yo he visto el croquis de dónde está Cacosa y es ilusión. Hay un montón de tanques. Puedes coger fusiles también. ¿También? Pero la otra... fusiles. Va a decir yo, coño, la blanquita. Claro. Espero que no se le haya olvidado alguno de alguna bala adentro. Un despiste. Bueno, todo eso habrá gente supervisando. Porque si hay gente que la va a tocar... Hubo uno que estaba hablando que eran también alemanes, que tenían de todo eso. Y uno que... El que estaba dando la arma, que llevaba ya 50 años. Pero pesan mucho la arma, dicen que pesa un montón. 4 kilos. Oye, pues sí que pesa. El CERME, el que nosotros usábamos en mi tiempo, ya se habrán modernizado. Pesaba 4 kilos. Yo cogí un fusil de asalto. Anda. Un francotirador. Ese pesa menos. He cogido el francotirador. Qué chulo. ¿Has disfrutado entonces? Se suponía que teníamos que estar a la 1:30. Eran las 2 y seguíamos allí. ¡Ostras, qué guapo! Si es que cómo te vienes con todas las cosas que hay allí que ves. Ah, mira, hay unos pósters que yo no llegaba a verlos porque no sabía que había. Hay unos pósters del ejército del aire. ¡Ay, qué bonito! Eso hay que ir mañana por uno. A ver, lo mismo nada más que se lo dan a los colegios. Había más personas y dándoselo a todo el mundo. Ah, ¿sí? Ah, vale. Había un montón Hoy mañana voy yo por la mañana con tu padre. Había un montón de Bueno, colegios. Muchos planes estoy yo haciendo. Sí. Un montón de planes que hacer, que hacer planes. Pero hoy no he hecho ninguno y ha pues salido no, mal. Joder. Pobretico, está hoy con migraña, está toda la mañana acostado con las migrañas de Dios. Hacía tiempo que no le daban tan fuerte. Hemos dado las 3 primeras horas y ya está, ya no hemos ido. Pues muy bien. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues ya está, corazón. Después echarnos las lentejas. No. Te lo has pasado bien, ¿no? Mucho. Y has disfrutado, eso es lo que importa. Pues venga, amores, hasta ahora. Y bueno, corazones, aquí estoy ya, que estoy haciendo el monedero ese que he visto en internet, a ver si me sale, ¿vale? Estoy ya, tengo esta la entretela, la tela, y es que no tenía tela, ¿sabes lo que es? Que esto es una tela de un color, pero no tenía, entonces digo, bueno, pues esta misma, para probar la primera vez, a ver qué tal, como esta va bien. Así que aquí estoy probando, cosiendo un monedero. Bueno, voy a seguir aquí, a ver cómo acaba esto. Corazones, mirar, ya ha acabado el bolsito en un ratito, ha sido rápido, es una en 2 horillas por ahí, porque está entretenida haciendo otra cosa, pero mirad, ya le hemos puesto entre la tata y yo el botoncillo, mirad, qué bonito, ¿ves? Que lo tengo aquí, ya lo hemos estrenado, ya sabemos cómo va, ¿verdad, tata? Sí. Ya hemos aprendido, hemos fallado la primera vez, hemos caído, pero bueno, gracias a Dios, ahí, ábreme lo que no puedo con la mano.
¿Veis? Mirad. Esto lo suyo es que tuviera aquí un color, un solo color. Pero es muy bonito, mirad. ¿Veis? Tenéis aquí un bolsillo, otro bolsillo y otro bolsillo. Precioso. Para ser el primero no está mal. Le he dicho a la guitarra que este lo no se lo voy a dar para ella. Y el otro también se lo di a ella. Sí, lo tengo. Mira. Pues para mí, me encanta. Me encanta. Mirad qué bonito queda, ¿eh? Mirad qué bonito. Bueno, pues mirad. Ya aprendí a hacer otra cosa más. Hoy estoy muy contenta. Sí, se lo estuve comentando. Esta noche el ensayo general del desfile militar. Así que vamos a ir esta noche a verlo. Sí, si podemos, a ver qué podemos ver. Y nos dejan. ¿Vale? Bueno, corazones. Pues nada, aquí os dejo. Con mi obra de arte terminada. Estoy muy feliz. Yo solica lo he hecho y mira qué bien me ha salido. Estoy muy contenta. Hola, hola, aquí estamos. Ya preparados para ver el ensayo general. Mira, ahí está José. Están todos ya, todo preparado. Ya mismo.